No pasa nada, David. Si es que es una semana. Bueno, pues no es una semana fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Te han invitado a algo esta semana? ¿De qué? ¿Tienes algo que hacer el sábado? Porque ¿El sábado? Félix tiene No, entrada, tiene no. Venga, mano. venga, No, o sea, en mi habitación entra. Félix tiene Yo te habitación dejo. en Londres. Entradas también tengo yo, ¿eh? Lo más que ¿Cómo? no las voy a utilizar. ¿La Yo, vas a digo. revender las entradas de la final de la Champions? No, 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 creo. No sé si era mi hijo o sus primos, pero alguien era. Yo no puedo ir. Bueno, no me apetece ir, vamos, básicamente, si no iría. Si no iría, Pero si no iría. me voy a poner aquí en Bueno. medio para separar, ¿eh? Aquí, mira, aquí, esta es una buena escena. Pero entonces, una cosa, David. No, yo qué sé, no has reservado en una cueva. Yo me iría a la No, habitación pero de ¿dónde Félix. vas a estar? ¿Dónde vas a estar, David? Yo tengo Es que no curiosidad, tengo por ni idea. favor. Generalmente No quedamos mientas, con ¿eh? unos con catalanes afincados en Madrid como yo, que son amigos nuestros y sus hijos, amigos de mis hijos, y Sí. solemos quedar para ver las finales de Champions. Pero en los últimos años que llega mucho a Madrid, desconvocamos la quedada y no sé si este año volveremos a quedar Dime la o verdad, volveremos David. a quedar o Estos no. días no hay comunicación en ese chat, ¿no? No hay comunicación. No fluye la comunicación, Es ¿no? un Se chat habla silencio. abandonado. Claro. Ahora, como gane el Borussia, vamos. Ya lo sé, ya lo Voy a sé. Cibeles. ¿Harás especial si gana el Borussia? Si gana el Borussia, conecto contigo en Cibeles. ¿Ayer ¿Quieres? estuviste? ¿Ayer no estuviste por Cibeles? Después del No, éxito del no, es Panathinaikos. lo que iba a decir, que después ya, o sea, no, tampoco me subo tan bien que ganase Panathinaikos. En otra Si ocasión, es que en el fondo David eres madridista. Es No, madridista. Pero hoy hubiese todavía no lo abierto mil sabe, redes Félix. Todavía no lo sabe. hoy hubiese abierto el programa con el himno de Panathinaikos, en redes hubiese puesto la foto de Ataman y no. Ahora ya, como me temo que esta Pero tú gente va a ganar, conoces prefiero al mantenerme presidente. cauto. David, tienes un reto por delante. Entrevistar al presidente de Panathinaikos. ¿Lo conoces? Mírate vídeos de No. él. Mira, es un ¿Sí? personaje que te encaja perfectamente. ¿Ah? Va Sí, contigo. sí, Pues sí. Encaja, encaja lo voy a ver. con tu tono así Sí, dulce. desenfadado. Desenfadado. Bueno, sí, yo le diría otra cosa, pero bueno, No ha si lo dicho pasa, lo pasa desenfadado, pero luego. bueno, te lo va a comprar. Sí, vale, venga, vale, míratelo y ya verás. Presidente del Panathinaikos. Amenazó con retirar al equipo de la competición de la Euroliga y Como la porta. pero desde esa rajada le han arbitrado los tres partidos más importantes, los mismos árbitros. Casualidades de la vida. ¿Quieres que te traiga algo de Londres, Félix, David? Que puede Sí, algún pasársese. recuerdo de la final. El osito Paddington El de los Paddington. grandes almacenes de Harrods. Este, A ver si no, ese puedes. está ya, Ese es muy está ya muy antiguo. visto, coño. Claro, está muy antiguo. Claro. Está ¿No? claro. Bueno, pues a mí me apetece el osito Yo te Paddington para mis no te hijas. traigo si ganas. No le cortes la comunicación a Félix porque te dé rabia que él esté en la final de la Champions y No, tú es que no, ¿eh? menudo wifi. Dile que se ponga los datos, que Ah, es gaste un verdad, poquito de igual gasta se le ha su. debido conectar Es al wifi. wifi y tiene que ir al 5G. Es que hay muchos periodistas Es también que hoy, ¿eh? estoy con los datos, Claro. estoy con mis datos, pero se conecta el wifi, se sabe, y que es. Pero David, Es que. David, una cosa, pero tampoco, o sea, no sufras por Félix. O sea, pues Félix lo ve muy a menudo. Va a muchas finales de Champions, pues es la verdad. Pero Claro. tú ya volverás, ¿no? Hombre, no tengo ninguna duda que el Barça volverá a llegar lejos en la Champions. La gran duda es saber ¿Cuándo? cuánto durará esta travesía en el desierto. Si 2, 3, 5 o 7 años, porque ya han pasado casi 10 años de la última, que Claro. tampoco me parece tan lejana, pero casi 10 años. Fue en 2015 en Berlín y aquello parecía que era una más. O sea, se celebró mucho, pero daba la sensación de que, bueno, cada 2, 3 años nos toca por Real Decreto llegar aquí. Bueno, pues ahora se valora lo que pasó en aquella época, porque yo creo que al Barça le va a costar bastante, aunque es verdad que este año, si no expulsan a Araujo, no te digo que lleguen a la final, ¿eh? Pero a lo mejor con el equipo del Barça este año hubiese llegado a semifinales final, ¿eh? Es que la travesía ya va por un tiempito, ¿eh? No sé Sí, yo. muy Bueno, larga, yo muy larga. recuerdo que creo que el Madrid fueron 14 años o 12, 12 años hasta que llegó la décima, ¿eh? O sea, que a mí me parecía que era una ola triunfadora y esa ola fue la que se fue el Barça. Es Esto verdad. cambia muy rápido, ¿eh? Yo creo que era ahora el Madrid sin Kroos, ¿eh? Que tiene que cambiar la manera de jugar, ¿eh? O sea, eso es innegable, algo tiene que cambiar, ¿no? O sea, no puede seguir igual. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero de momento el Madrid está en esa ola positiva y que todo parece salirle bien. A nivel de fútbol, ¿eh? Yo no sé, vamos a ver lo que dura, ¿eh? Pero nada Oye, es eterno, David, ¿dónde fue donde colgaste el vídeo ese que te han estado recordando de Xavi en Instagram? Yo lo puse en Instagram, pero en historias, claro, ya se me habrá quitado, pero Ah, ya se vamos, te habrá ponlo ahí que te quitado. sale. Es que no lo encuentro, tío, ¿dónde está por Twitter? Ojo.
Por favor, escuchen lo que decía David Sánchez cuando el Barça fichó a Xavi. Este señor ya es oficialmente técnico del Barcelona y este señor va a ser la gran pesadilla del Real Madrid las próximas temporadas. Ahora le seguís faltando al respeto, que si el talibán del estilo, que si el cortador de césped, lo que queráis, es un auténtico entrenador con mayúsculas. Oye, oye, lo que hace la inteligencia artificial, ¿eh? David, pantalla completa para David, por favor. Precisamente la inteligencia no fue. David, ¿quieres aclarar algo de tus durísimas declaraciones? Me mantengo, no le han dejado trabajar. Creo que con los años valoraremos lo bueno de Xavi Hernández en estas dos temporadas y media, que se ha equivocado, sí, pero no todo lo que ha hecho Xavi Hernández fue un desastre, sino el año que viene, cuando venga Hansi Flick, lo volvemos a hablar, los resultadistas como Félix y como tú, a ver cómo le va Hansi Flick, porque de vuelta Xavi, que no ha empatado con nadie, ha ganado una Liga y una Supercopa, que no está mal para de dónde viene este Barcelona, ¿eh? No te retractas, de verdad, estás a tiempo. No quieres, no sé, no. Digo porque las declaraciones son durísimas. Te veía sacando el pecho. Este palito que me ha caído, este palito que me ha caído a mí, ha sido refilón. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te de refilón. ¿Qué le ha pasado? Resultadista, dice. Ah, te llamo resultadista. Que está defendiendo y atacando. De los tres que estamos aquí, el único guardián del estilo soy yo. Guardián del estilo, sí, de la galaxia. Le había entendido guardián del estilo. Mira, David, en el fútbol vale ganar, macho. Ya está, déjate de leche. A ver, yo no creo y que... Y ahora, a ver ahora cómo explicáis que venga Hansi Flick, que correcto, va a tener que alucinar durante un cuanto tiempo hasta entender lo que es el actual Barcelona. No es un menosprecio hacia Barcelona, sino entender lo que es el actual Barcelona. Entonces, yo creo que ya cuando buscas a Hansi Flick o a quien sea, es el ganar. Yo creo que mira cómo ganó la temporada pasada el Barcelona a la Liga, perfectamente. A ver, yo tampoco creo que presumiera tanto David de Xavi, ¿no? Este señor no. Ya es oficialmente técnico del Barcelona. Y bueno, este señor vez, va a ser la gran pesadilla del Real Madrid. Gran pesadilla del Real Madrid, tampoco es tanto. Las próximas temporadas. Ahora le seguís faltando al respeto. Que si para despedir al directo, ¿no? Ahora le seguís faltando al respeto. El estilo. Que si el cortador de césped. Eso es muy bueno, el cortador de césped es muy bueno. Lo que queráis. Es un auténtico entrenador con mayúsculas. Lo repito. Es que lo del sol de Getafe todavía no había pasado. Por eso no lo cité en el vídeo. Y lo unen los cabrones con Vinicius y pues David, es que el que tiene opiniones tiene enemigos. ¿Qué vamos a hacer? Correcto, estas cosas pasan. La personalidad. Claro que sí, joder. Se penaliza en el periodismo de hoy en día. Bueno, entonces. Y yo creo que volverá. Volverá. ¿Como entrenador? Hombre, si vuelve estará como entrenador. No le veo como presidente. O como director deportivo, como algo así. O no lo veis. Pero no, volviendo al Barça, sí, ¿eh? Igual, yo creo que el Barça, fíjate lo que te digo, el Barça está en deuda con con Xavi, bajo mi punto de vista. Hostia. De cómo se ha portado con él. Sí. Bueno, que voy a mandar a la gente con el jabalí. ¿Queréis deciros algo más o chapamos con esto aquí? Chapamos con esto aquí. Mañana hablamos, mañana vuelve David. Mañana no vuelve David. Que David, que no sufras el sábado. Ánimo, David, ánimo. Lo intentaré.